aumentó su matrícula en 5.142 nuevos espacios en bachillerato y licenciatura. En los 4 años de la actual gestión hubo un incremento de casi 35.000 estudiantes, afirmó el rector general Tonatiuh Bravo Padilla. Al presentar su cuarto informe de actividades, el rector dijo que el pacto en apoyo a los jóvenes jaliscienses, al que convocó al asumir la rectoría en 2013, va en el sentido correcto. Hace 4 años hicimos un pacto por los jóvenes para comprometernos en el incremento de la matrícula y poder brindar una ampliación sostenida de oportunidades para el derecho constitucional a la educación media superior y superior. En este año logramos ampliar poco más de 5.000 espacios. En el acumulado de 4 años, la Universidad de Guadalajara tiene 34.529 estudiantes más. Ante el Consejo General Universitario, con la presencia de 7 rectores de universidades, alcaldes y diputados locales y federales reunidos en el Teatro Diana, Bravo Padilla dijo que de cada 100 alumnos que realizan trámites para ingresar a preparatoria, 76 ingresa, y en licenciatura de cada 100 solicitantes, 41 son admitidos. Bravo Padilla resaltó la acreditación nacional e internacional que hoy tienen las carreras que ofrece la UDG, una de las prioridades de su gestión. De 13 programas que tuvimos acreditados internacionalmente en 2015, en 2016 la Universidad de Guadalajara tiene 34 programas con acreditación internacional. 11 programas de ciencias económico-administrativas, 7 de ciencias de la salud, 1 de ciencias sociales y humanidades, la carrera de abogado que se imparte en 10 centros universitarios y la carrera de médico cirujano y partero que se imparte además del CUCS en otros 4 centros universitarios. Durante 1 hora con 33 minutos, el rector resaltó el aporte que la UDG da a la ciencia y a la cultura y dio a conocer la inversión de 1.495 millones de pesos en infraestructura durante 2016, con más de 300 obras en el sistema de enseñanza media superior y 170 obras en los centros universitarios. Indicó que se abrieron nuevos posgrados y precisó que de los programas que tiene Jalisco en el padrón de calidad, 88% son de la UDG y 77% de los investigadores en el sistema nacional pertenecen a la máxima casa de estudios pública en el occidente del país. De los nuevos programas de posgrado, habría que resaltar la maestría en literacidad, la de estudios en turismo, la de gestión de gobiernos locales, la de gestión de capital humano y desarrollo organizacional, la especialización en neumonía y el doctorado en biociencias. En la parte final del cuarto informe, el rector general subrayó la postura de defensa de los Dreamers, los jóvenes mexicanos que llegaron a Estados Unidos siendo niños y que hoy están en las aulas universitarias. Son 750.000 en la Unión Americana y 75% de ellos son mexicanos. El próximo viernes se discutirá en el Consejo General Universitario un programa de apoyo para aquellos que sean deportados por la administración de Donald Trump. Nuestra institución apoya la lucha de la APLU para que se mantenga el estatus de DACA y esta orden ejecutiva no expulse a los estudiantes migrantes. Pero al igual que otras instituciones educativas del país como la UNAM y al igual los esfuerzos que está haciendo la NUYES a través del programa Puentes, este viernes la Rectoría General pondrá a discusión del Consejo General Universitario un programa emergente de atención a estudiantes migrantes que nos permitirá que si existe el estudiante expulsado de los Estados Unidos pueda tener su atención aquí en Jalisco. El rector general explicó que actualmente están en proceso de construcción 3 nuevas preparatorias en Zapopan, Tlaquepaque y Lagos de Moreno, así como la ampliación de los centros universitarios de Tonalá y de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Belénes. Anunció además que este año Canal 44 abrirá transmisiones del Canal 44.2 dedicado a noticias. Por su parte, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz dio un mensaje de 14 minutos y afirmó que su administración dará su apoyo para la etapa final del Centro Cultural Universitario y el Parque Botánico, además de respaldar el Programa Universitario Integral de Transición Energética. Para el 2017, el presupuesto ordinario de la Universidad de Guadalajara es de 10.846 millones de pesos, de los cuales el gobierno estatal aporta 5.374. Y este presupuesto se ha visto reflejado en el aumento de la cobertura en la educación media
y superior. En la educación media, según la SEP, alcanzamos el 84.7%. Estamos cumpliendo con la expectativa que nos propusimos, mientras que en la cobertura superior, que es de 29.68%, estando en el 15º lugar. En el mensaje final, el rector general hizo un llamado a la comunidad universitaria para acelerar la marcha en un contexto adverso para México por la hostilidad de Estados Unidos hacia nuestro país y por la crisis económica. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.